Óyelo. Con ustedes, Iván Perreo. A mí me gustan solo patacones que vienen en la vitrina. A mí me gustan solo patacones que vienen en la vitrina. Allá en la esquina, los de verano, la vecina. Yo. Papi, ponme la pista mía, ese que yo aperreo, sé que se con la vaina de él, ¿verdad? Pero escúchame, escúchame, estás mejor con mi pintín, con mi flow, mira, ve. Puro pero si yo aperreo, viste, con busito y vaina. No, pero es que ese es el, yo con mi flow. Él, se acuerda que las hallas, que las vainas, que la coca, yo con mis patacones y mis chichas, ¿verdad? Me van a cantar lo mismo. O sea, me va a cantar a lo contrario, a lo contrario. O sea, que tú eres Iván Perreo. Iván Perreo, yo ni que yo gana nada. Ay, va, como así, yo no me sabía. Así que yo sé que voy a dar la versus ahora. Sí. Voy a dar la rivalidad. Seguro. Obvio, pónmela, pero ponla. Nada, pues ponte los audífonos, pues. Pues vamos a empezar a grabar esta vaina para ver qué es lo que haces tú. Obvio. Jale. Suéltala, que no ve Iván Perreo. Y con ustedes, Iván Perreo. En vivo. Dale, que fui yo. Vamos, Iván. A mí me gustan son los patacones que venden en la vitrina. A mí me gustan son los patacones que venden en la vitrina. Allá en la esquina, lo que vende la vecina. Me le como el suero, me como la chicha, me como lo que sea. A veces se lo fío porque estoy mondado. A veces se lo fío porque estoy mondado. A mí me gustan son los patacones que vengan con carne. Nada de papita, nada de eso. Yo lo bajo es con chicha porque me gusta. Es la chicha, no lo bajo con agua ni bicola. Porque a mí no me gusta. Y a mí me gustan son los patacones. A mí me gustan son los patacones que venden la esquina, que venden la esquina. Lo saca la pila, pone pila que uno me roba. Lo saca la vecina calientico. Me gustan calientico, me gustan calientico. Me gustan caliente y lo bajo con la chicha. Chicha, chicha, lo bajo con chicha, me gusta la chicha. Lo bajo con chicha, me gusta la chicha. Lo bajo con picante, con suero de blanco. A mí no me gusta y que la bicola. A mí no me gusta y que la Coca-Cola. La Coca-Cola, yo lo bajo con pura chicha. Pura chicha, pura chicha natural. Y a veces estoy mondado y lo cojo fiao. Lo cojo fiao, porque no tengo plata y no me alcanza. No me alcanza. A mí me gustan son los patacones. Donde la vecina, allá en la vitrina, que lo saca es seco, seco, seco. Y no sacan nada, no sacan nada. A mí no me gustan que vengan en seco. Me gusta con carne, me gusta con carne. A mí me gusta bajarlo con chicha. Me gusta bajarlo, es con chicha, con chicha. No me gusta bajarlo con bicola. Y mucho menos con Coca-Cola. No me gusta la Coca-Cola. Me gusta la chicha y bajarlo con mi patacón. Es de barrio que son calientico. No tienen bien, eso es que es allá. Que eso a mí no me gusta. Ese mismo y que yo aperro aquí, no y que yo aperro Iván Perreo. Ya saqué mi pista, así que esa ya sí la escuchaste. A mí me gustan son los patacones de allá de la esquina, donde la vecina, que saben a pura sardina, sardina. Lo bajo es con pura chicha y que Coca-Cola. Eso a mí no me gusta y se prendió esta vaina. Así me ha escuchado. Iván Perreo. Bacana, obvio, papi. Eso ¿Tú dónde sacaste esa vaina y los patacones? Que callaca, puro patacón que nutre, son secos, calientes. A veces lo feo que mondado y lo bajo con chichi, con Coca-Cola y que cola con nada de eso. Así que más, ponla para escuchar la ponla. Óyelo. Con ustedes, Iván Perreo. A mí me gusta el sonido. Los patacones que vienen en la vitrina. Allá en la esquina, los de verandina, la vecina. Me le como el suero, me como la chicha, me como lo que sea. A veces se lo fío porque estoy mondado. A veces se lo fío porque estoy mondado. A mí me gustan son los patacones que vienen con carne. Nada de papita, nada de eso. Yo lo bajo en tu chicha porque me gusta. Es la chicha.
Iván Perreo quedó vacilado, Anu. Tú eres un viaje bacano. Obvio. O sea, tiene un pendón, una anita bacana, vale. Quedó bien, Iván Perreo, no. Compartan esta vaina, hombre, que Giovanni, que no, esperado, vamos a cobrar 200 por saludo, güey. Va a pagárselo. ¿Ah? Cobra 200 por saludo. ¿Tú cuánto cobras? ¿Ah? 3 millones. ¡Ah, jo! O sea, que es por seguidores. Claro. Son 4 millones que tienes que cobrar. Casi 5, o sea, 4 millones 800. No, mentira, mi gente. Espero les haya gustado este videito, Mamando Gallo. Aquí no se cobra por saludo. Porque ustedes saben que sabemos de dónde vinimos y para dónde vamos.